Qué hermosas que están estas hojas. Vamos a hacernos también una ensaladita. Pero están hermosas las plantas, no sé. Miren, qué linda. Vamos a hacer una rica ensaladita. Miren esta, qué belleza. Rica lechuguita que vamos a comer, gente. Sacamos así las hojitas, ¿ves? No hace falta que saquemos la plantita entera. Entonces vamos a seguir teniendo mucha lechuga. Empezamos a cosechar nuestras plantitas, nuestras verduritas. Esto es espinaca, se come en ensalada también, miren qué rico, vamos a hacer una ensaladita de espinaca y de lechuga. Vamos a sacar perejil para condimentar nuestras comidas, un poquito de romero, saben el sabor que le da el romero a nuestras comidas. Y vamos a sacar, acá tengo el orégano. Acá tenemos un cajoncito lleno de orégano y por allá tenemos otro. Miren qué lindo que está. Nuestras especies. Y acá ya cosechamos. Acá tenemos más orégano y tenemos espinaca, lechuga para nuestra ensaladita. Miren, gente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantar estas hermosas flores. Miren qué bonitas que son. Y nos vamos a ir a plantar todos estos tomatitos, pimiento. Se ha hecho el atardecer, hemos esperado que se haga la tardecita para plantar. Así las plantitas no sufren tanto. Miren qué bonita, está llena de flores esa planta de habas. Estoy entre medio de nuestras habas. Miren, gente, por acá yo había visto unas. Ay, miren, acá ya tenemos. ¿Ven? Ya están nuestras habas ahí. Están saliendo. Están llenas de flores, llenas de flores. Está hermoso. Bueno. Acá es donde voy a plantar mis tomates. He estado sacando un poco de cajones, los que estaban por acá. Y lo hemos puesto por este sector, por este lado. Nuestras lechuguitas. ¿Ven? Están re lindas. Están creciendo muy bonitas todas. Entonces lo hemos puesto de este lado. Acá tenemos una plantita de lavanda. Por ahí hemos puesto la ruda. Bueno,
a plantar acá, en esta hilerita. Bueno, gente, acá hemos movido ya la tierrita un poco para poder plantar flores, para que hayan muchos polinizadores para nuestros tomatitos. Miren qué hermosa está esta tierra. Todo esto vamos a plantar flores. Y acá, miren, a ver si se ve bien, hemos plantado nuestros tomatitos. Toda esta hilerita es de nuestros tomatitos. Ya está el atardecer, ya hemos plantado. Escuchen esos pajaritos, gente. Es una belleza. Acá ya hemos plantado nuestros tomatitos. Una regadita. Escuchen qué hermosos esos pajaritos. Miren, gente, cómo las plantitas ya están hermosas, ¿ven? Han resistido bien al trasplante. Siempre está bueno plantarla al atardecer para que ellas no sufran tanto, ¿ves? Entonces ya pasan toda la noche. Miren qué linda, están paraditas, ya está el sol. Y miren qué hermosas que están, ¿ves? Entonces ellas no sufren tanto el trasplante. Gente, ¿ves que tenemos acá estos cajoncitos? Y allá está toda la huerta. Vamos a agarrar y los vamos a cambiar de lugar porque ahí voy a plantar el tomate, el pimiento, todo lo que es ahora de esta época que hay que plantar, lo voy a plantar ahí. Entonces ya les voy a mostrar, y todos estos cajoncitos lo vamos a poner de este lado. Lo vamos a poner, ¿ves? Acá donde está toda esta hilerita. Ya sacamos ahí todos los cajoncitos. Ahora tenemos bastante lugarcito para plantar. ¿Ven? Lo hemos puesto de este lado, toda la hilerita. Para allá. Ya se ve todo más grande también. Tenemos más lugar, ¿ves? Porque este espacio no lo estábamos ocupando. Entonces ahí ponemos los cajoncitos. Eso es lo bueno, que plantar en cajón podemos cambiarlo de lugar.
Y ahora ya tenemos acá este espacio para poder plantar. Y encima acá la tierrita está hermosa. Miren. Miren qué blandita, qué linda que está esta tierrita. Así que bueno, ahora plantar nuestros tomatitos y pimientos. Y ahí donde vamos a plantar, lo vamos a hacer también a la tardecita. Ahora es la mañana, entonces va a empezar a... Ya empieza el sol a dar acá fuerte, entonces no lo vamos a plantar ahora. Vamos a esperar a la tardecita y lo vamos a plantar para que no sufran nuestras plantitas. Entonces después, ¿ves? Están hermosas, están paraditas. Miren qué linda que está. Esas flores que son re bonitas. Y ahí, ¿ves? Está toda nuestra huerta acá, toda la orilla. Vamos a plantar estas plantitas de tomate, de pimiento que tenemos por acá, acelga, tenemos perejil. Vamos a plantar acá todo este espacio. Hemos sacado los cajones, gente, todo ese espacio. Hemos puesto para allá los cajoncitos.